One door closes and another opens, but it's hard to let go when your heart's broken. I give you my trust, can you give me your word? Come take my heart off glass and give me your love. I hope you'll still be there to pick the pieces up. You back together again, yeah. One door closes and another opens, but I won't let go, cause I'm not like him. Baby, just say the words, let the love begin. Come take my heart of glass, give me your love. I hope you'll still be there to pick the pieces up. ¿Ferroso o férrico? ¿Cuántas valencias conoces del hierro? Dos, creo, ¿no? No más. La dos, la tres. Dos y tres. Ajá, dos y tres. Y hay una que es intermedia. Sí, ajá. Puedes formar tres óxidos de hierro. Pero para la nomenclatura, nada más. Los dos números óxidos. Como los comunes, ajá, los comunes. Ajá. Tienes dos valencias. Sí, la dos y la tres. Dos, ajá. Y tres. Dos y tres. Dos, con ellos puedes formar magnetita, F3 o 4. Ajá. Que esa es una valencia que no está ni es la 2 ni es la 3. Es una combinación de F2 o 3, que es hematita, y gustita, que es FO. Okay. FO es cuando el hierro tiene valencia de 2 positivo. Y cuando tienes 3 positivo, ajá, puedes formar la hematita. Okay. La magnetita se dice que se forma con una molécula de gustita o y una de hematita para formar F3 o 4. Okay. Entonces vamos a ver los patrones de difracción de esos dos. Flexión y sí, determinar dónde están los picos. Ya vamos a sustraer el background. Bueno, más bien determina el background y ahora sí. Inorgánicos, químicamente, digamos que no tenemos ningún. Ahí está libre, puede tener cualquier composición química, lo único que okay, buscamos es que sea inorgánico. Okay. Y ya nos lo dio. Todos estos son equivalentes. ¿Te das cuenta? Sí. Las líneas grises son las que
coinciden con los picos de difracción. Donde haya un pico, tiene que haber una línea del patrón problema. Necesitamos por lo menos tres para poder asegurar que ese compuesto está dentro de la muestra. Que los átomos tenían un núcleo y que los electrones giraban alrededor del núcleo. Que los átomos tienen un núcleo, ¿ah? Y los electrones giran alrededor. Y que era como un sistema solar, ¿no? Un sistema solar. Que eso no es cierto, pero nos da una idea. Pero lo más importante, ¿sí? Nos hablaba de niveles energéticos. De niveles energéticos. ¿Ya? Exactamente. K, L, M, N, ¿verdad? Y cada uno de esos tenía un número de átomos, digo, de electrones que se podían colocar. En el caso de los, en el caso de los metales, que tienen bastantes electrones, al momento de que tú estás calentando el filamento de tu sistema, le estás dando fuerza o una energía cinética a los electrones de la última capa. Sí. Al calentarlos, estos van a empezar a girar con mayor energía. Okay. Pero lo que decía Bohr es que los electrones no pueden estar en cualquier nivel energético. Sí. Entonces, conforme estos empiezan a incrementar su energía, estos salen disparados. Van a salir. ¿Por qué? Porque tienen un nivel energético superior al que pueden tener este nivel de energía. Entonces, los que están más cerca del núcleo saltarían al otro orbital. No, ¿verdad? No.